Instituto de Deportes de Arauca Inder busca reactivar la economía en Arauca con el Campeonato Nacional de Boxeo Juvenil. También se escogerá la Selección Colombia en este importante evento. El Instituto Departamental de Deporte de Arauca Inder busca reactivar la economía en la capital araucana con el Campeonato Nacional de Boxeo Juvenil Mixto que se realizará este fin de semana. El Inder Arauca viene reactivando la economía a través de el apoyo que nos ha brindado el señor gobernador. De esta manera venimos generando estrategias para la reactivación deportiva de nuestros deportistas del departamento de Arauca. En este caso lo estamos haciendo con esta disciplina que le ha dado gloria al departamento de Arauca. Fue demostrado estos logros y con la salida de Camila Camilo quedando como quinta del mundo. Por esta razón y muchas más es que el doctor Facundo Castillo le ha apuntado a este campeonato nacional que se ha venido gestionando a nivel nacional. Agradecerle al presidente de la Federación de Boxeo que nos dio el visto bueno como departamento para poder realizar un evento de esta magnitud en nuestro departamento y en nuestra capital. El presidente de la Liga de Boxeo del departamento de Arauca, Nerio Galea, le agradeció a los mandatarios por el apoyo de este importante torneo nacional. De verdad, como decía pues, el director, que agradecer, mami, yo creo que pues, también es agradecerle a cada uno de ustedes, pues, al gobernador, a cada uno de los medios de comunicación, porque de verdad pues, son los que han hecho de que en el departamento de Arauca, no solo en el municipio, sino en el departamento de Arauca, pues, sepan quién es Nerio Galea. ¿Qué ha hecho Nerio Galea con el boxeo en nuestro municipio y nuestro departamento? Según Nerio Galea, algo importante es que el departamento de Arauca tiene un entrenador en la Selección Colombia. Hoy en día, pues como siempre le doy las gracias a Dios por darme salud, por mantenerme en este deporte que es uno de los que quiero y amo bastante, donde trabajo 24/7 con ese deporte. Y por eso hoy en día hay 4 deportistas en la Selección Colombia que tienen que ratificar su cupo para poder ir a los próximos Juegos Clasificatorios de los Juegos Panamericanos. La Selección Colombia está conformada por 13 deportistas, 5 mujeres, 8 hombres, y de los cuales Arauca es el que tiene más integrantes en una Selección Colombia, que eso es histórico para Colombia y lógicamente para el departamento. 4 deportistas tiene el Valle, 4 deportistas tiene Arauca en una Selección Colombia, pero Arauca tiene un entrenador que es araucano 100% y por eso siempre digo que son 5 los miembros de una Selección Colombia. En el Campeonato Nacional de Boxeo que se realiza en Arauca, se escogerá la Selección Colombia que participará en unos Juegos en México. Decirle que este Campeonato Nacional que arranca del 26 al 4 es un campeonato muy importante para todo el país, porque de aquí es donde van a ratificar y a salir y a escogerse realmente ya los que van para los Juegos Panamericanos, que vuelvo y lo digo, va a ser en Tijuana, México, donde lograremos clasificar, ojalá con la bendición de Dios, que clasifiquen los 4 araucanos. No es difícil, para mí no hay nada difícil. Y se está trabajando para eso y en base a eso, para que Arauca, Dios mediante, tenga 4 deportistas en estos Juegos Panamericanos, que son los primeros Juegos Panamericanos que se van a realizar en el mundo y se van a realizar en Colombia, en Cali. Entonces, todo el deportista que obtenga medalla de oro en estos Juegos Panamericanos en Cali pasará también a la historia. El Campeonato Nacional de Boxeo Juvenil Mixto se inaugurará este sábado 26 de junio del presente año en el municipio de Arauca.